Hola, muy buenos días y sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otra de las charlas de este ciclo de conferencias que se están llevando a cabo en todos los centros educativos del municipio de Adeje, precisamente para informar a la ciudadanía, a la población escolar en primer momento y por extensión al resto de la ciudadanía, sobre aquellos elementos relacionados con la COVID-19. En este ciclo de conferencias hemos contado ya con la participación y la presencia virtual en la mayoría de los casos de Amos García, epidemiólogo, también del profesor Alfredo Corel, también el doctor Javier Cantón, y hoy desde el ayuntamiento, propiamente desde el área de comunicación del ayuntamiento de Adeje, vamos a recibir a una persona que está muy relacionada con la seguridad, sobre todo en las infraestructuras hoteleras. Les saluda Carol Correa y en la parte técnica, en el control técnico, están nuestros compañeros José Miguel Chinea y también nuestro compañero Mario Dobrescu, a quien también le agradecemos la ayuda recibida, sobre todo en la jornada de hoy. Nosotros vamos a presentar a nuestro ponente. Les adelantábamos que se llamaba Gustavo Rubio, pues él es director jefe de seguridad, también es presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad Hotelera e Infraestructuras Turísticas de Procetur, y actualmente está cursando el último curso del grado de Seguridad y Control de Riesgos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda, una profesión que actualmente está teniendo bastante relevancia, sobre todo dadas las circunstancias en las que está el sector turístico. Gustavo Rubio, muy buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Con permiso, para que me puedan ver bien y yo poder hablar bien, me quito la mascarilla porque tenemos las ventanas abiertas, desinfectado todo esto. Exactamente, tienes distancia de seguridad. Y distancia de seguridad con todos los compañeros y compañeras que están presentes. La sala está completamente ventilada, una sala amplia, ventilada, y con la distancia de más de 2 metros, que es lo mínimo en un espacio semiabierto. Gustavo, la ponencia es tuya, la charla es tuya y nosotros te escuchamos, sobre todo para que nos aclares un poco la seguridad, la prevención, sobre todo en nuestro sector turístico, que es prácticamente nuestro motor, el motor de nuestra economía en la isla de Tenerife. Ya el compañero pasa la diapositiva, si quieres, para yo ir viendo. A modo de introducción les voy a comentar que yo no les voy a hablar tanto de las medidas de seguridad del COVID, porque entiendo que ya los compañeros que previamente han dado las conferencias les han avanzado y les han explicado perfectamente todas las medidas. Incidiré en alguna cosita en particular, pero yo quiero llevarles a ustedes a una reflexión. Me interesaría que cuando terminara esta charla hubiera conseguido que ustedes reflexionaran sobre la autorresponsabilidad, porque gran parte de lo que está pasando en los hoteles, bueno, en todas las infraestructuras turísticas, tiene que ver un poquito con el impacto de los actos de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Como ven en la ponencia, yo soy director de seguridad, es una parte de seguridad privada. Ustedes conocen la seguridad pública por la policía, la Guardia Civil, o sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros trabajamos dentro de las empresas, de las organizaciones, y gestionamos la seguridad a todos los niveles de esas organizaciones. Como les comentó también en la introducción, Carol, estoy terminando el último año de el grado de seguridad y control de riesgos, y bueno, es una carrera bastante interesante porque ayuda a evaluar cada vez que pase algo en la sociedad, evaluar esos riesgos y poder aplicarlos en un ámbito de trabajo. Vale, ese sería nuestro trabajo normalmente de los directores de seguridad y de los graduados en seguridad y control de riesgos. Nosotros evaluamos riesgos objetivamente. ¿Cómo lo hacemos? Te voy a ir mandando, porque es que voy rápido, ¿vale? Pasa a la siguiente. Nosotros lo que hacemos es analizar mucha información. Ahora con el COVID, hay mucha información que viene de los medios de comunicación, de los organismos internacionales, vienen cosas del gobierno de Canarias, pero vienen muchas cosas de fuera. Y nosotros intentamos poner toda esa información al servicio de la prevención, porque al final todo esto se trata de intentar prevenir las consecuencias. Y es a donde yo voy a ir dirigiendo esta charla, que es a que ustedes sean parte de esa prevención. No tanto en explicarles las medidas, sino que entiendan en qué situación estamos. Y no es una situación que sea única de ahora, es una situación que ya la tuvimos en el pasado, como ya les explicaron, con otro virus,
y que podemos estar sujetos en el futuro a la aparición de nuevos riesgos potenciales. Sobre todo para esto, para prevenir acontecimientos negativos para los seres humanos y las cosas. Esa es nuestra función. Fíjense que ahora ustedes están expuestos a muchísima información, información que en muchos de los casos están considerados como bulos o están considerados como fake news. Ustedes están muy expuestos a las redes sociales y esto genera también un problema porque tienen a la mayoría de la humanidad intentando conseguir un remedio para controlar el coronavirus y ahora mismo tenemos noticias que van a provocar que mucha gente no utilice esa, estamos hablando en particular de la vacuna, pero pueden ser vacunas, pueden ser tratamientos o medicamentos. Y eso es muy peligroso para la sociedad. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a querer tener información, acudan a organismos oficiales, páginas oficiales de organismos oficiales, y ahí tendrán la información más orientada a la verdad, si se puede decir así, que estar acudiendo a los bulos y a los fake. Pasa. Lo que comentaba, el peor enemigo de la seguridad es la desinformación y a veces hay organizaciones que les interesa generar el caos. Ya lo veremos en lo que estamos hablando de ese análisis de información, que lo más importante es tener por lo menos las noticias adecuadas a lo que está pasando y a lo que podemos prevenir. ¿Pasa? Vale, miren, un detalle muy importante, porque a mí me gustaría englobar la seguridad para que ustedes sepan dónde nos movemos. Esta pirámide que ustedes ven, que lo habrán estudiado en alguno de los cursos, si no lo estudiarán más adelante, se estudian muchas carreras, es la pirámide de un psicólogo muy importante que se llamaba Maslow, y fíjense, la seguridad, dale de nuevo, dale a la siguiente, la seguridad está en el segundo escalón. O sea, lo que quería decir Maslow en esta pirámide era que para poder tener todas las cosas que están por encima, lo primero que tiene que tener una familia, una sociedad, cualquier grupo de humanos, es seguridad. Y seguridad no es seguridad la que entendemos de que no me roben en la calle. Seguridad es todo. Es seguridad alimentaria, física, de todo. O sea, familiar, salud, propiedad privada. Si no tenemos seguridad, todo lo que está por encima en una sociedad se desmorona. Por eso es uno de los pilares. Y por eso se incide tanto en la prevención con el COVID. En que ustedes pongan las medidas y sean parte de esa solución a que el COVID no siga avanzando. Para que la seguridad por lo menos esté garantizada. Esta es una frase que nosotros trabajamos siempre en seguridad. Todo afecta a todo y a todos. Y ahora lo voy a explicar y lo voy a desarrollar. Y es muy importante. Fíjense, el lema de los directores de seguridad es: espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. O sea, no somos negativos, como dice la gente, no, es que no eres positivo. No, no. Nosotros esperamos lo mejor. Yo quiero que todo salga bien. Pero alguien tiene que prepararse para lo peor. Cuando empezó la pandemia en enero-febrero, si nos hubiéramos preparado para lo peor, probablemente los resultados que tenemos hoy en día no serían los que tenemos. Entonces, si tienes falta de previsión, si no entiendes que todo afecta a todos y a todos, o sea, estamos en un mundo totalmente globalizado y lo que hagan en un sitio nos afecta a nosotros, lo que haga una persona nos afecta a nosotros y lo que hagamos nosotros afecta a los demás. Si no tenemos claro ese concepto, volverán a repetirse los mismos errores. Por eso yo lo que les pido es que tengan la mente muy amplia, ¿vale? Para poder intentar, por lo menos, captar el concepto de lo que me gustaría que hoy se llevaran de lo que es la seguridad, como un concepto global que influye a muchas personas y a muchas cosas. Dale a la siguiente, por favor. Miren, este gráfico es solo un ejemplo pequeñito de solo dos elementos que están sucediendo ahora mismo. Y que ustedes lo tienen que estar viendo si están pendientes de algunas noticias en los medios de comunicación. A la derecha tenemos el mapa mundi con Europa y tenemos una flechita que marca turismo hacia Canarias. El COVID ha provocado lo que antes de enero era impensable en la industria turística. Canarias, como ustedes bien saben, la mayoría del dinero, de la economía que se genera en Canarias, de la que vivimos muchísima gente, y ahora les explicaré lo que significa directamente e indirectamente, proviene del turismo. Evidentemente, ha habido restricciones de vuelos, los países europeos también están sufriendo grandes índices de enfermos y fallecidos, y ellos han cerrado
lo que es en muchos países la posibilidad de que vengan los turistas a Canarias. Y eso ha provocado unas consecuencias bastante importantes, que ahora comentaré más adelante. Pero fíjense, algo tan insignificante como un virus microscópico es capaz de afectar a un continente del que nosotros estamos alejados más de 2.500 kilómetros y nos afecta a nuestra economía. Por otro lado, en la parte izquierda, tenemos el continente africano. Ustedes lo estarán viendo en estos días, en estos meses, en esta semana, que ha habido un flujo bastante grande de inmigración. Y volvemos a lo mismo. O sea, lo que ha afectado en Europa también está afectando en África. Y lo que está afectando en África nos está afectando a nosotros. Por lo tanto, todo afecta a todo y a todos. O sea, cualquier riesgo que nosotros analicemos, por pequeñito que sea, en nuestra comunidad autónoma, viene afectado de cosas que pasan en el exterior. Nosotros les afectaremos a ellos, porque esos turistas que no pueden venir están siendo afectados en que no pueden disfrutar de sus vacaciones. Igual hay personas incluso que están enfermas con enfermedades y nuestro clima les viene muy bien para ellos. A veces incluso hay muchos turistas aquí, vienen a estar estancias largas de 6 meses, vienen a vivir aquí. Y este año no han podido hacerlo. Vale, y eso afecta muchísimo. Por lo tanto, tenemos que pensar que nuestros actos, y eso lo veremos después, pero voy a introducirlo ahora, o sea, el que nosotros nos portemos de una manera u otra afecta a la economía local, y lo que pasa en la economía local afecta a la economía mundial, europea y mundial. Y no solo a la economía, sino a un montón de factores. Y entonces, bueno, yo les llevo a esa reflexión de, para que ustedes vean que esto no es una cuestión sencilla de me porto bien o me porto mal, no pasa nada y esto no tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Lo tienen las personas adultas y también lo tienen las personas jóvenes. Dale. Miren, de tal manera que ahora estamos así. El COVID creó una emergencia sanitaria que ahora se ha convertido en una emergencia económica y que estamos ya llegando a una emergencia social. O sea, ven como algo que no tenía que estar relacionado con una, por ejemplo, con la economía, porque todos los años tenemos la gripe y todos los años tenemos otras enfermedades, y sí, son importantes, hay unas campañas de vacunación, pero no han afectado a la economía ni al tejido social de la manera que está afectando el COVID. Por eso es muy importante, y repito, es muy importante que entiendan que todo lo que hacemos afecta a niveles mucho más grandes que nosotros mismos. Dale la siguiente. Fíjense, este sería el círculo. Si suben los casos, y vamos a poner ahora, por ejemplo, en Canarias, aumentan las cuarentenas. La gente tiene que confinarse, el gobierno tiene que tomar medidas más restrictivas, por lo tanto, aumentan los ERTEs. ¿Qué son los ERTEs? Los ERTEs son mecanismos que tienen las empresas para poder sacar personas que normalmente estarían trabajando, ahora mismo están en sus casas sin poder trabajar, cobran una parte del Estado y una parte de las empresas, pero claro, tenemos todo, la mayoría de los hoteles y de todo el tejido empresarial, lo tenemos vacío, o sea, están los empleados en sus casas. Y eso al final lo que trae es que disminuyen los trabajos y cae la economía. No se produce dinero y la economía se resiente. Y eso es un problema, porque es un problema a todos los niveles. En seguridad ya veremos cómo influye. Pásalo. Por lo pronto, voy a hacer ahora una serie de supuestos que están pasando y vemos en la línea. El COVID, primero, afecta al turismo que no viene, ya lo hemos dicho. O sea, hay restricciones de los países, los turistas normalmente que venían a Canarias vienen a residir en los hoteles o vienen a residir en esa segunda residencia, ya no pueden venir, ¿vale? Los hoteles no rescatan al personal de los ERTE, o sea, ese personal que normalmente estaría trabajando, produciendo. Y cuidado, porque aquí sí quiero, y sería uno de los puntos importantes de la charla, que entiendan que este personal son los padres, los hermanos, los tíos, los padres de amigos, o sea, son la gente que les rodea. Cuando ustedes salgan a la calle en una isla como es Tenerife, es la mayoría de la gente, ¿vale? Que trabajan en los hoteles o para los hoteles o para las infraestructuras turísticas, hay muchas cosas. Yo les pongo ahora, por ejemplo, el ejemplo del Siam Park. Es un parque de atracciones, pero es turístico. Afecta también a ellos. El Loro Parque, centros comerciales, o sea, no solo son los hoteles, o sea, hay muchísima gente que no puede trabajar porque la situación del COVID se mantiene. Vale, dale.
Evidentemente, todas estas empresas, los hoteles, no compran mercancías a los proveedores. Y también volvemos a lo mismo. Padres, amigos, familiares, tíos, sobrinos, todo el que trabaje en empresas que surtan a los hoteles, ahora mismo están bajo mínimo, porque no están vendiendo, no están surtiendo. Y eso es otro problema, son muchos más puestos de trabajo que están afectados. Estos son los que yo hablaba antes, puestos indirectos. Los directos serían los propios empleados y estos serían los indirectos. Dale de nuevo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de toda esa gente que provee de comida, bebidas, la ropa que en el hotel se consume, sábanas, mantas, cortinas, las toallas, las propias empresas que tienen que hacer la limpieza y la lavandería, las herramientas, la ferretería, la seguridad y vigilancia, transporte, toda esa mercancía se tiene que transportar, toda esa gente de transporte vive de eso. Administración, todo el personal administrativo que trabaja en todas esas empresas, los electricistas, los restaurantes, animación, spa, servicios jurídicos, etc. O sea, hay un montón de gente que directamente e indirectamente en Canarias vive del turismo. Ven ahora la relación de lo que comentaba al principio, de eso de que todo afecta a todo, o sea, un simple virus que afecta a un problema sanitario y se convierte en un problema económico y que nos lleva a otras cuestiones. Dale. ¿Eso qué provoca? Que no haya dinero en las ciudades, en los pueblos, en los barrios. O sea, hay trabajadores que están en los ERTE que no están cobrando lo que cobraban. Evidentemente, el poder adquisitivo que tenían baja. Y eso significa que cada vez hay familias con más dificultades económicas. Y volvemos a lo mismo. Son familias que son conocidos, son familiares, son amigos, son los vecinos. O sea, esto no son personas sin cara y sin nombre, son las personas que nos rodean. ¿Vale? Ahí donde intento también que comprendan el enorme impacto social que tiene esto. ¿Vale? Afecta al comercio local. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía los carteles antiguamente, como las poblaciones eran más pequeñitas, tú ibas a un barrio y si por ejemplo no te habías traído la cartera y tal, pues se llamaba el fiado. El fiado era aquel, el tendero, te fiaba. No te preocupes, Gustavo, ya me lo pagas mañana, ya me lo pagas. Me sorprendió esta semana haber ido a varios sitios y haberme encontrado ya carteles de fiado y la gente pidiendo que le fiaran. O sea, he visto gente llegando allí y decir, oye Paco, fíame esto, que te lo pago cuando cobre ahora a principios de mes. Les puedo asegurar que yo hacía muchos años que no veía eso. O sea, para que vean en la microeconomía, o sea, en lo que son, no hablamos de cosas ya, antes empezamos a hablar de a nivel europeo, África, no, ahora vamos a nosotros, a lo que tenemos más cerquita en el barrio. Y evidentemente aumenta la dependencia en tarjetas de crédito y los créditos bancarios, que al final son deudas que tienen que pagar nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, o sea, todas las personas. Vale. Si esto se mantiene un largo periodo de tiempo, el problema que tenemos es que aumenta el desequilibrio social. Vale. Y esto son imágenes reales de lo que ya está pasando en la mayoría de las ciudades de España. Gente que ya venía con dificultades económicas antes de la pandemia y que ahora han llegado a un límite insostenible para ellos y tienen que pedir comida, pero es que ya no son solo ellos. Ahora mismo en esas colas hay personas normales, familias normales, que con el dinero que no están cobrando o la diferencia del ERTE, están en esta situación. Esto evidentemente también provoca, y ahí ahora cierro el círculo, en el aumento de la delincuencia. Nosotros lo estamos viendo, hay un plan ahora, de hecho, que empieza hoy precisamente, un plan de un poquito mayor control en todo lo que son centros comerciales, en los hoteles, sobre el aumento de la pequeña delincuencia. Estamos hablando de delincuencia de robos y hurtos. La gente, evidentemente, ha llegado a un punto en que necesitan vivir y bueno, no sé, se ven abocados a tener que recurrir a veces a la delincuencia para poder tener algo que llevarse a casa, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre ha sido así en las sociedades. Cuanto más cae el nivel económico, más aumenta la delincuencia. Es una regla de tres directas. Pero también, y esto es una cosa que me preocupa a mí personalmente y lo he comentado con compañeros, yo tengo dos hijos también, en edad de adolescencia, 16, 18 años, y lo hablaba con ellos este fin de semana porque ellos me estaban preguntando y yo les comentaba, digo, mira,
el problema de todo esto es que si todo esto está así para nosotros, que somos adultos, muchos de nosotros ya tenemos puestos de trabajo, otros están en ERTE, y pueden venir otras medidas que incluso pueden ser más restrictivas, para ustedes se les puede complicar de aquí a 10 años, y estoy poniendo una cifra moderada, porque claro, todo esto afecta. Si ahora mismo los trabajos están congelados, la posibilidad de que ustedes accedan al mercado laboral se puede complicar. No quiero que sean negativos con esto. Esto ya ha pasado en otras épocas de la historia, y normalmente en un periodo que viene una crisis, sea económica, o sea, una crisis de este tipo, luego se remonta. Hay mucha fuerza detrás, humana, empujando para que esto mejore. Pero lo que quiero que ustedes se queden con esto es la autorresponsabilidad. O sea, me gustaría que cuando termine la charla ustedes se contestaran esta pregunta. Yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano, yo, pequeño ser, adolescente, estoy haciendo todo lo que está en mi mano para ayudar a que esto no empeore, para ayudar a mi familia, a mi padre, a mi hermano, a mi abuelo, a quien sea, que está ahora mismo trabajando o intentando trabajar, para poder solventar esto y que yo no me convierta en algo más del problema. Porque ya lo hemos visto, más números, más cuarentena, más ERTE y menos economía. Dale. Por lo tanto, hemos llegado aquí, o sea, desde un simple virus pequeñito, dale a la siguiente, hasta aquí. Fíjense lo que hablábamos al principio, cómo es de curiosa la seguridad. O sea, de un motivo que aparentemente no tiene nada que ver, llegamos a afectar a... Hablamos de la seguridad, esa seguridad global que afecta a la salud, a la familia, a la seguridad alimentaria, a todo, ¿vale? Todos los aspectos de la vida de una persona, como decía Maslow. La segunda de la pirámide era la seguridad. Si nosotros tenemos seguridad, estas personas que ustedes están viendo ahí, si ellos tuvieran ahora mismo seguridad laboral o en sus pensiones, o estuviera todo bien porque no estuviera el virus, ellos estarían perfectamente, o sea, desarrollarían una vida social normal. Por eso, vuelvo e insisto, una cosa que parece que no tiene significancia, falla y fallan otras muchas cosas. Y ahí es donde entra el análisis de la seguridad. Saber ver y prevenir que cuando viene una crisis de cualquier tipo va a afectar a muchas personas y a muchos estamentos de la sociedad. ¿Vale? Y esta era, la repito la frase para que se les quede, ¿vale? Todo afecta a todo y a todo. Y repito, como directores de seguridad nosotros siempre esperamos lo mejor, pero debemos prepararnos para lo peor. Vale, ya hemos digamos, puesto un escenario que parece a priori, wow, Gustavo, nos has puesto el escenario fatal, Dios mío, no voy a trabajar en mi vida, no, o sea, esto ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad y ustedes como estudiantes lo habrán visto en muchas asignaturas, y aquí estamos en una sociedad bastante avanzada, no voy a decir perfecto porque la perfección evidentemente no existe, pero una sociedad que otras partes del mundo más la quisieran. Y nosotros somos unos privilegiados, solo por el hecho de vivir aquí tenemos las cosas que tenemos aquí. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Dale. Nosotros podemos ser parte del problema. Y es algo que se les está incidiendo en los medios de comunicación continuamente. Pasa la diapositiva. Haciendo actividades que ahora mismo no deberíamos de hacer en grupo, porque sabemos que esas actividades son de alto riesgo. ¿Sigue? Y les pongo un ejemplo sencillo que ustedes van a entender. El simple hecho de reunirse varios amigos que no sean del grupo familiar, de la unidad de convivencia, venga, vamos a jugar a la Play. Están tocando los mandos de la Play. Ya que lo van a hacer, si lo van a hacer, pues ya todos los expertos anteriores les han dicho qué es lo que tendrían que hacer. Pues limpien los mandos, pónganse la mascarilla, tengan la distancia de seguridad y jueguen la misma partida, pero jueguenla con seguridad. Dale. Esto es una cosa que ustedes lo están viendo, ¿vale? Afecta tanto a personas mayores de 18 años como menores de 18 años. Lo que sí es cierto es que los expertos están diciendo que la mayoría de los contagios que está habiendo latente, y muchos, la mayoría sintomáticos, que son contagios que después siguen contagiando a otras personas, vienen de personas jóvenes que se están saltando los confinamientos, se están saltando las... Y aquí lo ven. Primero, no hay distancia social. Dale. Comparten objetos. Yo estoy poniendo el ejemplo más radical, el de un botellón, por ejemplo. Fíjense, por un lado no hay distancia social, por otra parte se comparten las botellas, los cigarros, todos aquellos objetos que son la parafernalia normal de un botellón. Dale de nuevo. Se queda toda esa basura que está ahí, es basura contaminante. O sea, son personas que puede haber habido ahí 50 o 100 personas que tenían el virus, estamos hablando en botellones multitudinarios,
y que han dejado pues contaminado todo eso, que después lo puede tocar un perro, lo puede tocar un niño, lo puede tocar el señor que tiene que recoger la basura. Aparte, fíjense, después de esto tendrá que venir un ser humano, otra persona, a recoger lo que han tirado. Dale de nuevo. O contaminan espacios públicos. Esto es una cosa que hay que entender, que si yo puedo ser asintomático, yo puedo contaminar un parque, puedo contaminar la barandilla de un parque, puedo contaminar un banco, puedo contaminar la arena de la playa, puedo contaminar un montón de cosas, por donde después al día siguiente van a venir otras personas. Entonces, por eso es importante el tema de la mascarilla. La mascarilla no es una cuestión baladí en el aspecto de me quieren poner la mascarilla, pero si yo estoy... Y empiezan todas las preguntas. Pero ¿y si yo ya estoy contaminado? Y si... La mascarilla es una cuestión de protección comunitaria. Evidentemente, estas mascarillas no son las más idóneas para evitar contagiar. El virus es muy pequeñito, ya se lo habrán explicado. Tendríamos que utilizar mascarillas tipo FP2 o FP3, que son muy caras, muy costosas, y que ahora mismo están sobre todo orientadas a que se protejan los médicos, que son los que están salvando muchas vidas. Pero sí es verdad que si todos llevamos la mascarilla, vamos contaminando menos los espacios. Vale, contaminamos, yo voy caminando por la calle, no contamino la barandilla, no contamino la acera. Si no contamino la acera, una persona no se lleva el virus en los zapatos, no llega a su casa y ya el virus está en los zapatos de su casa. O sea, se trata de que voy en el ascensor, no he hecho en el ascensor. Si puedo ir callado, mejor, pues me callo en el ascensor, me callo en la guagua, así no estoy expulsando más carga vírica. O sea, es aportar, es ayudar, simple y llanamente, es eso. Simplemente se trata de que todos hemos llegado a un pacto de ponernos la mascarilla, ¿para qué? Para que el virus no esté tan disponible en los espacios públicos. ¿Dale? Cualquier reunión, tipo de reunión, ustedes lo están viendo todos los días, yo lo veo, sales a la calle y ves que todavía, sobre todo, gente, bueno, pasa con todos, pasa con la gente mayor y pasa con la gente joven, pero bueno, yo les invito a ustedes a que ustedes marquen el cambio, que sean ese interruptor del cambio en la sociedad y que den ejemplo a ustedes mismos y a los mayores que no cumplan, ¿no? De intentar eso, respetar la distancia, intentar cuando quedan, quedar con la mascarilla y quedar en grupos más pequeños. Hay un montón de objetos que utilizamos diariamente y que son focos de que el virus, que se llaman fomites, que el virus se deposite. Y todavía vemos gente, yo he visto gente todavía compartiendo cigarros, compartiendo botellas. Bueno, yo ya les repito, la idea de la charla no era llevarles a ustedes a volver a repetir lo que ya los demás ponentes han dicho, porque les habrán dado una clase magistral de cómo se contagia el virus, los elementos en los que está. Pero yo les pongo tres a modo simbólico, que, bueno, el móvil, que ustedes saben ya la importancia vital, extrema, que tiene para todas las personas, pero para esas etapas que ustedes están viviendo ahora es prácticamente imprescindible. Yo creo que es como el cordón umbilical de ustedes con el mundo. Pero bueno, se asombrarían de ver cómo están decontaminados, porque toquemos lo que toquemos, al final vamos a tocar el móvil después. Vale, yo les recomiendo que le peguen una limpiecita de vez en cuando y volvemos a seguir aportando. Y bueno, le ponía antes el mando de la PlayStation como ejemplo, sobre todo en ciertas generaciones, de cosas que hacemos, actividades que hacemos y compartimos y que pueden ser también de alto riesgo. Poniendo un poquito de prevención, se pueden hacer la mayoría de las actividades sin ningún tipo de problema. Pero teniendo en la cabeza siempre, bueno, voy a hacer esto con mis amigos, me oí la charla de Gustavo, nos echó un rollo, pero lo que sí aprendí es que como todo afecta a todo y que podemos prevenir lo que yo puedo ser parte del cambio, pues lo voy a hacer y ya está. Yo quiero pensar, y estoy convencido, y lo hablaba con mis hijos el fin de semana, que yo creo que la mayoría de ustedes quieren ser parte de la solución. Y ser parte de la solución es tan sencillo como cumplir en estas charlas lo que les han dicho, cumplir las recomendaciones que se están dando en los medios de comunicación, estén de acuerdo o no, las entendamos o no. Hay mucha gente que está por encima de nosotros, que tienen muchísimos conocimientos, que están investigando, están dejándose la vida para que la mayoría de la humanidad salga de esto y salga bien. Entonces, yo les invito a ustedes a que sean parte de la solución, ¿vale? Que reflexionen sobre lo que hemos hablado, que afectamos a mucha gente y que se puede ser parte de la solución simplemente poniendo mecanismos de prevención. La palabra prevención, 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 prevención. ¿Qué puedo hacer yo? Yo, que soy una única personita, ¿qué puedo hacer yo para que este problema no sea grande, para no ser una parte del problema?
Dale. Y esto al final se traduce en esto. Vamos a proteger a nuestros padres, a nosotros mismos también, no nos creamos invulnerables, ya se los han dicho los especialistas. Hay muchos adolescentes asintomáticos, pero hay otros que no han tenido tanta suerte. Proteger a nuestros abuelos, proteger la economía y proteger los trabajos, lo que yo les comentaba antes, al final, y yo lo estoy viendo todos los días en los hoteles, mis compañeros de los hoteles, son los trabajadores, son nuestros amigos, familiares y parientes, los que están viendo ustedes por la calle. Y lo que hablábamos antes, y los proveedores, y los que tienen que traer las mercancías, o sea, todo el tejido, los de animación, hasta el chico que toca el piano, que a priori diríamos, uy, este no tendría que tener problemas. Pues sí tiene problemas, porque él toca el piano viniendo a los hoteles a tocar, y ahora no hay hoteles que los estén contratando. Entonces, todo ese tejido se ve afectado, y ustedes pueden ayudar a protegerlo. Fíjense si son importantes. Cada acto que ustedes hagan puede ayudar a proteger y ser un número menos en la estadística del COVID. ¿Dale? Miren, este es un programa que tiene el gobierno de Canarias, y ya con esto termino, me queda esta diapositiva y otra nada más. Este es el ARGI, es un contador en tiempo... No, pero pon la primera, por favor, la anterior, exacto. Es un contador de casos diarios del coronavirus en Canarias. Ahí vienen, ven que en principio yo he seleccionado las dos islas, pero ahí tienen todos los casos activos que hay ahora mismo en el archipiélago. Esto te hace dos días. Vale, pero fíjense, estamos hablando de 4.246. Vale, yo ahora les haré una reflexión de todas maneras. Pasa a la siguiente. Vale, esto es Tenerife. Si ven la isla, ven abajo pone 31 en grande, 31 municipios afectados. Eso significa que ahora mismo Tenerife tiene 31 de sus municipios con personas infectadas de COVID. Si ven el numerito de la derecha, el azul grande pone 2.975. Hay 2.975, hoy supongo que estaremos en 3.000. 3.000 personas afectadas de COVID, la mayoría en su domicilio, confinados, y otros tantos en hospital, 192 fallecidos a día de hoy en Tenerife, que son 192 familias. Vale, volvemos a lo mismo, son gente normal que están por ahí. Vale. Y ahí ponen los que han sido dados de alta hospitalaria, 5.800. Yo les voy a hacer una reflexión, ¿vale? Y no es por ser pesimista, es simplemente para que sean realistas. No puede haber seguridad si no hay realismo. Se los dije antes, hay que saber analizar los datos para poder tener seriedad en lo que estamos hablando. Ahí pone 3.000 casos activos, esos son casos por PCR, o sea, esa prueba que les comentaron los compañeros que se hace, normalmente la de la naricilla, ¿vale? Para saber que tú tienes el virus ahora, en este momento tengo el virus, ¿vale? Pero claro, esa persona normalmente se le manda a casa que se aísle, pero hay mucha gente alrededor de esa persona a la que no se le hace la prueba hasta que no tenga síntomas. Y claro, hay un factor de multiplicación que normalmente los expertos dicen, bueno, a este factor multiplíquenlo por 3. Pues si multiplican por 3, estaremos hablando ya casi de 9.000 personas. ¿Vale? O sea, la cifra que se puede estar moviendo ahora mismo en Tenerife de personas asintomáticas y no asintomáticas que puedan tener COVID, estaría cerca de las 10.000. ¿Vale? Es una cifra importante. Y lo que estamos intentando, y ahí donde le digo yo que ustedes pueden ser parte de la solución, es bajar ese numerito, que ustedes no se conviertan en un numerito de eso y que ustedes hagan que ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus hermanos, ni su madre, ni nadie se conviertan en ese numerito, ¿vale? Porque si se convierten en ese numerito, vamos otra vez a... no vienen los turistas, baja la economía, hay pocos empleos y toda esa cadena que estábamos hablando, ¿vale? Aumenta la delincuencia y bueno, todas esas cositas. Entonces, les he ido llevando desde algo tan insignificante como un virus, que ustedes ya lo vieron con los compañeros, a cómo ese virus creó una emergencia sanitaria, a cómo estamos ahora mismo en una cuestión de emergencia económica y que estamos derivando a un proceso de desequilibrio social, porque los números siguen aumentando. Y si siguen aumentando es que las personas no están haciendo la prevención. Entonces, ustedes, que son ahora jóvenes, adolescentes, que tienen el futuro por delante y que... por suerte, son los menos impactados en los casos de sufrir la enfermedad, yo les invito a que sean el cambio, a que sean ese interruptor del cambio, que ustedes mismos interiormente, y esto es una cuestión de autorresponsabilidad, no de mirar a los compañeros y tal, sino de mírense a ustedes mismos y díganse, oye, pues sí, voy a ser yo el que cuide de mis padres, de mis abuelos, de todo el mundo, y voy a intentar ser yo el que no caiga en esto. Esperemos, y ven como decía yo, yo analizo lo peor, ¿no? Pero me espero lo mejor.
Ya me estoy esperando lo mejor, la vacuna. Inglaterra, hoy la noticia es que Inglaterra empieza ya, en la semana que viene, a vacunar. ¿Vale? La semana que viene. Hemos conseguido en un año lo que no se pensaba en la historia de la humanidad, conseguir una vacuna para una enfermedad de este tipo. Hay enfermedades que llevan años, hasta más de 20 años, y no ha podido salir una vacuna. Pues Inglaterra empieza la semana que viene. Y nosotros, supuestamente, tendremos las vacunas en enero. O sea que si todo va bien, el año que viene puede ser el año de la solución y que todo esto vaya minorando. Pero hasta que eso llegue, yo les pido, por favor, que de esta charla saquen esa actitud, ¿vale? De ser ustedes los que marquen el cambio. Y creo que me he ido de tiempo o estoy en el tiempo. Pero bueno, ya les dejo a ustedes el tiempo de preguntas y bueno, hasta donde yo pueda responder, pues les responderé con toda amabilidad. Muchísimas gracias a Gustavo por esta explicación y por esta experiencia, sobre todo por esclarecer ciertas determinadas cosas relacionadas con la seguridad. Sí que tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar ya parte del alumnado y profesorado. La primera pregunta que llega es: ¿qué podemos hacer para influir en la juventud que no cumple las normas? ¿Les denunciamos? Yo creo que la primera de las acciones es cumplir nosotros mismos. O sea, yo también fui adolescente y cuando estábamos en el grupo de amigos, cuando todos cumplíamos una norma, el que no la cumplía normalmente se veían ellos mismos apartados, ¿no? Ellos mismos se entienden que se autoexcluyen. Yo creo que el ejemplo es la mejor de las educaciones. O sea, haz aquello en lo que tú crees y espera que los demás actúen como tú. Yo no creo que estemos ahora, y no creo que sea bueno para la sociedad, que todo el mundo esté denunciando a todo el mundo. O sea, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, hay unas autoridades que son los encargados de hacer cumplir las leyes y las normas, está en ellos, es su función. Lo que sí podemos hacer es que si algo es grave, y hablo algo grave, de que si hay un botellón, por ejemplo, multitudinario, o yo estoy viendo que en el aparcamiento que tengo ahora a la izquierda hay un montón de gente reunida y está haciendo, ahí sí, porque ya es una cuestión de civismo y de responsabilidad ciudadana. Yo diría, hablaría con mis padres, si soy menor de edad, diría: oye, papá, mira, está pasando esto y no lo verán. Y que los padres tomen y canalicen, si ellos entienden que tienen que canalizarlo, hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que tienen las competencias en esta materia. Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es que si cada uno cumple por sí mismo las recomendaciones y todo el mundo ve que los demás cumplen, es que esto pasa ahora mismo, vas por la calle y ves que el que no lleva la mascarilla, pero ves que todo el mundo la lleva, lo ves que automáticamente en cuanto le mira a alguien hace así y se sube la mascarilla. Porque sabe que es el único que está incumpliendo. Pero yo remitiría que cada uno cumpla por sí mismo y si ven que hay algo grave de verdad, canalicen hacia los padres y los padres sabrán si tienen que denunciar o no denunciar. Para eso está la policía, para hacer cumplir las normas y los reglamentos. Vale. Tenemos otra pregunta. Esta creemos que es de un profesor o profesora. ¿Cómo ha cambiado el protocolo de seguridad en los hoteles desde que apareció la COVID-19? Pues muchísimo, muchísimo. Desde la formación al personal bastante severa, y fue incluso antes del cierre de los hoteles, me acuerdo perfectamente que fue allá el 16 de marzo, por ahí, que ya empezamos a hacer los primeros cierres hasta el 20 y pico, ya se les dio formación antes del cierre para ir minimizando los contagios en aquel momento. Se han cambiado todo, desde el modo en el que el cliente llega a un hotel. La mayoría de los hoteles ahora el check-in es digital, ya no tienes que pasar por recepción, se hace todo desde tu móvil. No se entregan tarjetas, sino que con el móvil abren las puertas de las habitaciones. Todos los hoteles tienen en todos los sitios donde haya afluencia de personas los geles hidroalcohólicos, el personal lleva las mascarillas, hay cámaras térmicas, se toman las temperaturas. Ya no hay buffet libre, son buffet autoasistidos, son cocineros puestos en lo que se llamaba el show cooking para darle la comida para que no toquen las pinzas y la comida a los clientes. Hay lo que se llaman los emplatados, o sea, ya no vas tú y llevas al buffet y coges, sino que los platos ya vienen preparados según el desayuno alemán, desayuno continental, desayuno inglés. Con lo cual nadie toca esos platos. La limpieza es extrema, hay doble y triple rotación de limpiezas en las habitaciones, se han incorporado equipos de ozonificación, productos virucidas, o sea,
han hecho una inversión en dinero, material y formación que sigue, porque sigue, se están haciendo análisis de las aguas, análisis de los residuos, incluso fecales, para detectar en qué puntos o en qué hoteles hay problemas de personas que pueden ser asintomáticas y que no muestran síntomas, pues se analizan las aguas residuales para detectar si está saliendo virus fuera de esos puntos. O sea, a todos los niveles, tecnológico, científico, humano, formación, se han puesto un montón de medios. Y los test. La pregunta que nos hacen llegar es si la seguridad en el hotel o en la infraestructura hotelera se aplica también para el personal trabajador. Es decir, la pregunta es, ¿cómo es el protocolo de seguridad sanitaria para las personas que trabajan dentro del hotel? Yo puedo hablar, por ejemplo, hablaré del hotel donde estoy, pero también de los que están los compañeros de la asociación. Requisito previo para poder entrar a trabajar al hotel es hacerte un test. Se le va a hacer a todos los empleados un test para estar así se cierta de que cuando entran a trabajar en el hotel no tienen el COVID. Luego se les da, antes de que empiecen a trabajar, la formación. Tenemos, además, la mayoría de los hoteles tienen laboratorios externalizados y empresas de prevención que les dan una formación para que ellos adapten sus antiguas formas de trabajar a la nueva forma de trabajar. Los equipamientos se les ha equipado con EPI específicos. En esa formación está el que el personal tiene que tener extrema limpieza, sobre todo con el tema del lavado de manos. Han cambiado incluso los comedores de personal, o sea, la forma en la que las personas iban a comer, se iban a cambiar, los placares, los vestuarios, o sea, toda actividad que hace un trabajador o que hacía un trabajador se ha modificado en favor de una prevención frente al COVID. Y ha sido en eso, en darles EPI, darles formación, asegurarnos nosotros de que esas personas cuando vienen no tienen el COVID, se les sigue tomando la temperatura. Nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los hoteles hay cámaras térmicas, termográficas, que están midiendo la temperatura de los empleados y los trabajadores. Y en mi hotel no entra nadie al que no se le mide la temperatura, por ejemplo, y el que no lleva la mascarilla, no se limpia las manos con gel hidroalcohólico. Yo sé que mis compañeros están igual y que la mayoría de los hoteles lo están haciendo. O sea, a nivel laboral, la prevención de riesgos laborales ha incidido mucho en esto. Tenemos una pregunta que esta sí sabemos que tiene que ser algún peque. ¿Se puede utilizar la piscina en tiempos de COVID-19 si vamos al hotel? Sí. Tengan en cuenta que esta es una pregunta importante para un niño, para una niña, ¿no? Porque si están pues unos días de vacaciones, querrán bañarse a la piscina. La piscina es verdad que fue uno de los puntos más conflictivos al principio, porque no había estudios científicos, el COVID era una enfermedad nueva y no se sabía. Pero el CSIC y varios laboratorios hicieron las pruebas y haciendo unos ajustes en los productos que se le ponen a las piscinas para que el agua sea segura, no solo para el COVID, sino para todas las enfermedades normalmente que se podrían coger por medio del agua, hoy en día, según la recomendación del CSIC, es bastante segura. O sea, sí se puede bañar en las piscinas, manteniendo lo que hemos dicho, o sea, intentar mantener también la distancia en las piscinas de los hoteles normalmente son muy grandes y hoy el nivel de la cantidad de clientes que hay en las piscinas son menores, estamos en ratio de clientes muy bajitos. Entonces yo les puedo decir, yo cuando voy por mi hotel y veo las piscinas, veo la gente bañándose tranquilamente, guardando la distancia, y el cloro y otras sustancias que tiene la piscina normalmente neutralizan el COVID. El agua de una piscina no es un medio donde el virus se sienta a gusto ni cómodo y además se desactiva al cabo de un tiempo. Vale, tenemos aquí otra pregunta, es ¿los hoteles o las infraestructuras hoteleras deben tener un apartado especial por si acaso algún cliente o trabajador da positivo para poder aislarles hasta que los servicios sanitarios puedan acudir? Me imagino yo que le estarán haciendo esta pregunta en relación a los casos. Sí, lo que pasó en el H10, por ejemplo. De alguna otra forma, digamos, acondicionar durante un periodo determinado antes del confinamiento. Entonces, yo creo que es que esta situación fue tan impactante en el mundo entero que nunca se imaginó, pero bueno, ahí vimos cómo
una infraestructura hotelera respondía a la altura, no solamente la infraestructura, la marca, sino también el conjunto de personas trabajadoras de esa marca. Ahí vimos un hotel H10 importante, una marca importante en el sector turístico, cómo hacía frente, ¿no? Entonces creemos que esta pregunta viene por ahí, ¿no? Si los hoteles, dada esta situación, pues deberían de tener un apartado. Nosotros sabemos que hay hoteles que sí lo prevén, pero claro, queremos saber si esto pues, es una tendencia, ¿no? La pregunta que nos hacen. Sí, yo voy a apuntar a las palabras que decías y además con orgullo que Canarias está considerado uno de los mejores destinos del mundo, no solo a nivel de excelencia turística, sino de seguridad turística. O sea, nos podemos poner la medalla de que estamos ante uno de los destinos más seguros del mundo. Y el hecho es que no hemos tenido en muchísimos años ningún tipo de problema y cuando lo hemos tenido, como lo que pasó en el H10, se respondió y se respondió con profesionalidad. Sí, yo te digo que sí, están las áreas de aislamiento, se suelen separar bloques, yo puedo hablar en primera persona, nosotros lo tenemos, mi compañero me consta que lo tiene. Fue una de las, cuando nosotros hicimos el Congreso de Seguridad el 7 de febrero, fue justo cuando estaban las primeras noticias, ya estábamos recomendando en los protocolos, nos adelantamos a todo y a Prosetur recomendó ya en aquel momento el tener zonas de aislamiento. Me consta que las hay, zonas de confinamiento donde son de fácil acceso para los medios externos, donde los clientes o los trabajadores, en caso de que hubiera un caso, en los trabajadores hay una doble vertiente, porque los trabajadores normalmente, si se hacen la prueba fuera del hotel para ir a un positivo, normalmente ya ellos van a casa y se aíslan en casa, pero los clientes, la casa es el hotel. Entonces, normalmente hay dos maneras, o se aíslan en la habitación donde estaban, si no salieron de allí y los médicos fueron a atenderla allí para no estar extendiendo el virus, o hay zonas específicas, alas de los hoteles, pasillos, X habitaciones, donde están para confinamiento, preparadas para eso, con agua de sobra, mantas, sábanas, equipamiento, mascarillas, geles hidroalcohólicos, y que tienen buena disponibilidad a la hora de, y buena ventilación, y buena disponibilidad a la hora de entrada y salida de personal médico si tienen que tal. Pero bueno, está dispuesto. Lo que pasa es que es una recomendación. Por ahora no se ha establecido como obligatoriedad, pero me consta que la mayoría de los directores de los hoteles, atendiendo a la lógica de esa medida, lo están implantando. Lo que sí sabemos que se han adaptado muchos protocolos. Gustavo, no solamente para la entrada y la salida de las personas que vienen a visitar Canarias, sino en esas infraestructuras hoteleras, sino que se han adaptado incluso hasta el servicio de las comidas, los comedores, se han puesto pues ahora prácticamente todos en monodosis, no mermando nunca la calidad. Ciertamente recogemos ese acicate que usted acaba de decir, el destino turístico Canarias por excelencia es un destino turístico de primer nivel, de primer orden. La tarea se hizo muy bien en su momento determinado. De hecho, Costa de Eje es uno de los destinos pioneros en Europa y en el mundo. Uno de los destinos pioneros no solamente en seguridad, en toda la palabra de seguridad que usted la definía de forma integral, ¿no? Seguridad es seguridad alimentaria, seguridad física, seguridad en todos los puntos, ¿no? Sabemos que la infraestructura hotelera, que todas las grandes empresas o pequeñas empresas dedicadas al mundo de la hotelería, vamos a centrarnos en la isla de Tenerife y en este caso en el destino Costa de Eje, están haciendo un esfuerzo importante adaptando toda su infraestructura. Y bueno, nosotros queríamos hoy contar con usted precisamente porque la seguridad es importante. La percepción de seguridad también es mucho más importante, incluso. Si nos sentimos seguros, vamos. Todo. El alcalde de este municipio siempre dice, además, que una persona va a un destino seguro, pero a un destino seguro no va. Entonces, en ese sentido, la percepción de seguridad y el hecho de que tengamos seguridad es muy importante y creemos que, bueno, que Canarias está haciendo esa tarea y Tenerife también. Agradecerle, Gustavo, que nos haya acompañado en esta mañana. Agradecer también a las preguntas de las personas que han estado siguiendo la charla en directo, que son toda la comunidad escolar y que en diferido la van a seguir el resto de la ciudadanía, por participar con nosotros en este ciclo de conferencias. Le damos las gracias y la enhorabuena. Muchas gracias a todos ustedes y suerte y ánimo a todos. Nosotros nos despedimos con esta intervención de Gustavo Cruz, recordamos que es director de seguridad, también es presidente de la Asociación de Profesionales en Seguridad Hotelera e Infraestructuras Turísticas, APROSETUR, y que en breve, en nada, le queda un añito, fíjense ustedes que no hay edad para estudiar, y es lo importante. Les está dando un ejemplo, ayer se los daba el virólogo
Javier Cantón, el profesor en biotecnología, hoy se los está dando Gustavo Rubio, director jefe de seguridad y presidente de Procetur, que está graduando en seguridad y control de riesgo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eso quiere decir a ustedes, la juventud que nos está escuchando desde los centros educativos, que todo en esta vida, todo esfuerzo tiene un resultado. Y de hecho, la base del éxito es el esfuerzo, no hay otra. Y por eso queremos otra vez felicitarles y reconocerles el trabajo preventivo que ustedes están haciendo, poniéndose las mascarillas. Tenemos fotos por allí, que sepan que nos mandan alguna que otra foto viéndoles a ustedes, siguiendo todas nuestras charlas. Así que gracias, enhorabuena, y a seguir así, tal y como lo están haciendo hasta ahora, que lo están haciendo muy bien. A esos grupos burbuja, a todo el profesorado, a todos los equipos directivos de los colegios, muchísimas gracias, enhorabuena, y sobre todo a ustedes, las felicitaciones más sinceras. ¿Saben por qué? Porque lo están haciendo perfectamente y porque, así como decía el ponente de hoy, Gustavo, y lo que nos han dicho tanto los ponentes anteriores, Amos García, Alfredo Corel, Javier Cantón y hoy Gustavo Rubio, nos han dicho exactamente lo mismo, que lo importante es prevenir, lo importante es cumplir esas medidas de seguridad. Pero todo eso solamente se puede hacer si cada una de las personas pone su granito de arena. Nosotros nos despedimos hasta otra ponencia, hasta otro ciclo de ponencias, y como siempre les deseamos que lo pasen bien, pero siempre recordando las medidas de seguridad. Hasta entonces, nos despedimos y que tengan una muy buena mañana.